Sí, exactamente. Pasamos a hablar de la naturaleza y con esta pregunta, ¿cómo afecta el cambio climático a los vuelos en avión? Bueno, según el informe de un científico británico, el calentamiento global incrementa el riesgo de turbulencias. Esto se debe a que el calor atmosférico afecta directamente a la intensidad y también a la variabilidad de los vientos a diferentes altitudes. Esto no necesariamente implica que las turbulencias durante los vuelos se hayan vuelto mucho más frecuentes, pero sí que las aerolíneas han tomado medidas para reducir o hasta evitar las masas de aire turbulentas, sobre todo a partir de pronósticos más avanzados sobre las condiciones atmosféricas. El calentamiento global está causando mayor turbulencia atmosférica. Según este científico, según Paul Williams, profesor de Ciencias del Clima de la Universidad de Reading en Gran Bretaña, esto es así. Un informe de investigación del año 2019, del que Williams es coautor, reveló que efectivamente era así en el caso de una muy transitada ruta aérea que cruza el Atlántico Norte. Ahora, ya con el informe actualizado, esto se extiende casi que a nivel global. En su informe, Williams dice que los cambios significativos en la dinámica atmosférica en todo el mundo quedaron claros desde la década de 1970, cuando los científicos empezaron a analizar el fenómeno a través de imágenes y también datos satelitales.